A él me he dado cuenta que a veces hay que parar un poco, ver las cosas con un poco de perspectiva y descansar, que no está nada mal, ni mucho menos. Eso es por buscar algo positivo al virus. Gracias a la pandemia he podido hablar más con mi papá, mi mamá y mi hermana y he podido hacer muchas manualidades y muchas recetas que estaban de rechupete.
que hemos podido aprender a valorar cosas tan pequeñas como darle un abrazo o un beso a nuestros abuelos y ahora lo deseamos cada día. Pues yo a raíz del confinamiento descubrí a un grupo de música llamado One Direction y para enterarme de cosas acerca de ellos me descargué la aplicación Twitter. Entonces a raíz de esa aplicación empecé a conocer a personas que les gustaba lo mismo que a mí, creamos un grupo de WhatsApp, nos empezamos a hacer amigos y actualmente tengo un grupo de WhatsApp con 7 personas que a todos nos gusta más o menos lo mismo, hacemos videollamadas juntos y lo bonito es que esas personas son de distintas partes de España. Entonces, pues pienso que algún día podré conocerlos y no sé, me hace mucha ilusión. Estar con mi mamá y mi papá haciendo construcciones y me ha gustado también hacer con mi hermano una construcción. Me ha gustado pintar en todo este confinamiento. Yo, por ejemplo, tenía un piano en casa porque mi madre estuvo estudiando piano 7 años. ¿Y qué hice durante el confinamiento? Pues aproveché y empecé a aprender un poquito de piano y gracias a eso hoy día puedo llegar a tocar alguna canción en el piano. Pues lo que me ha servido de positivo lo que es el confinamiento con el COVID ha sido poder disfrutar con la familia, pero disfrutarlo de un modo diferente. Porque estando en casa, pues para poder divertirnos hemos hecho gincanas, hemos descubierto cosas de las casas que no conocíamos. Hemos hecho el famoso juego de los huevos de la tira redonda y se demuestra así. Y luego además también los críos se han involucrado y por ejemplo nos han hecho Kahoot, nos han hecho intentos de escape room, pruebas. Hemos hablado más y bueno, pues hemos podido disfrutar de manera compartida entre todos, haciendo cosas para todos. Y eso creo que el COVID para nosotros ha sido bastante positivo. Estar con mi familia y pasármelo bien. El COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas. Hemos pasado tiempo con la familia para ayudar y jugar. También la contaminación ha bajado mucho y sobre todo hemos aprendido a valorar a los sanitarios que antes no les valorábamos tanto. También hemos sido agradecidos y también hemos valorado lo importante. Gracias al confinamiento he tenido muchas horas de aburrimiento en las que he podido pensar y reflexionar sobre quién soy, cómo soy y he podido conocerme un poco más a mí misma y cambiar algunos aspectos que eran mejorables.